να το τέλειο που δεν είναι μαζί. Vamos a tratar de hablar en galego, que a mí la lengua, la que es donde me crié, y donde nací, y como nací. Después, puedo decir dos cosas de esto, que me interesa. Sufrí, marchamos, la causa de buscar en un país una mejora de vida y tal, fuimos a Lugo, de Lugo a Ferrol. En Ferrol acabé viviendo 40 años después, ahora estoy viviendo en Ferrol. En Ferrol llegué con 11 años, allí de repente, porque había sido normal que nos anáis, nos criaba, se hablaba en galego, nos criaba en galego y salimos en galego, en Ferrol fue la primera hostia única, patente de que de repente mi hermano y yo nos convertimos en analfabetos, éramos paletos. Paletos por un lado, analfabetos por otro. Sí, sí, pero así contundentemente. Y teníamos que tratar de desprendernos inmediatamente del acento, y sobre todo que no sabíamos hablar castellano, entonces éramos analfabetos. Eso fue una experiencia contundente, año 62, en Ferrol, vivían así. Ahí, de ahí, marchóse de todo, fuimos a Valladolid. En Valladolid fue más amable la cosa, porque éramos los galegos. Pues ya estaba. Entonces, aunque fuera malo de él, pues éramos los galeguillos, pues éramos los galegos. Éramos gallegos, los gallegos. Entonces era más fácil. Pero en Ferrol viví esa situación, que Ferrol no representa especialmente nada que en Ferrol. Pero bueno, por la configuración de Ferrol, que voy a entrar en eso, era un poco también a la Galicia de una clase burocrática, sobre todo burocrática, porque aquí burguesía era una. Siempre fue una burguesía de merda pequeña. Había una pequeña desgracia, una burguesía que vino de fuera, que era catalana o vasca o de fuera, que también de aquí había poco. Pero ahí en Ferrol vio esa cosa. La burguesía, cuando, o que crecía, cuando quería ser elegante, Perón se desprendía de los galegos y falaba castellano. Entonces eso se lo viví, pero eso es una realidad, eso contará más gente. Yo viví, o vivo de Masivo, Orense, Carballiño, Lugo, sin problema. Llegar a Ferrol, viví eso como una cosa que siempre me quedó. Después en Valladolid, aquí hay amigos, hay un amigo que sabe que cuando llegué allí aún, empecé a volver a trazar muy pronto, de recuperar Galicia. Siempre estuve vinculado a Galicia, siempre desde allí, desde Valladolid, porque empecé a ver bien claro que algo pasaba que me había ocasionado, que me iba a ocasionar para siempre algo duro. No poder, por ejemplo, escribir en galego. Aún no, bueno, también podía decir, hostia, pues aprende a escribir. Bueno, aprende, soy muy vago para algunas cosas, eso no tengo, como no tengo ambiciones, pues me da eso. No me da lo mismo no poder expresarme en galego, eso no. Pero bueno, como no tengo ninguna presión de nada, que no vivo de escribir, no guste, pues tampoco entonces voy así. Pero sí que lo tengo ahí en la cabeza, y acabaré escribiendo pues, algunos poemas que escribo. Pues poemas los escribo porque es una cosa que, al final va a decirlo, la única constancia en toda mi vida hasta aquí es escribir cuatro garabatos que voy escribiendo. Que los poemas, que son los únicos que escribo porque, precisamente porque... Porque no vivo de ellos, porque nunca tuve que ponerle precio, es porque era la única cosa que me iba a tener precio. Por eso no me interesó. La escritura, en otros términos, nunca me interesó.